Ramón, ¿qué pasa ahora? Pero ¿sabes qué hora es? Mañana, mira, mañana es mi día libre y ahora solo quiero descansar, no preocuparme por tus problemas. Mira, vale, venga, mañana hablamos. Sí, a las 11, en el bar. Vale. Adiós. Bueno, ya he escuchado bastante. Mira. Coge el dinero y cuando puedas me lo devuelves. Procura que sea en esta vida y no en la próxima. Gracias. Te juro que así será. Ya. Y ahora te irás sin pagar, ¿no? Ana, ya te he explicado esta situación. Sin tu ayuda no podría superarla. Ten paciencia. Hazlo por lo que tuvimos. Ya. Vete ya, ¿eh? Mira, vete ya. Acabo de jugar al Euromillón. Te juro que como me toque, me voy 3 o 4 meses de viaje al extranjero. A ver si desconecto de todo. Sobre todo de Ramón. Claro, guapa. Claro. Al Hotel My Luis. Sí. Pero sin matar ni morirnos nosotras. Vale, sí, bien. Pero yo ahora me voy a comprar unos zapatos monísimos que he visto. Venga, quedamos para comer juntas, ¿eh? A la una. Perfecto. Venga, guapa. Chao, hasta luego. Chao, chao. Buenos días. Quería probarme unos zapatos que vi el otro día. Espero que no los hayáis vendido. Bueno, si los hemos vendido, seguro que encontraremos otros que les pueda ir bien. ¿Cómo eran? Eran rojos, de tacón fino. Mi número es el 40. Ah, esos son. ¿Estás segura? Sí. Pues pase conmigo y se los probará. Por aquí. Por aquí. Gracias. ¿Sabe una cosa? Estos zapatos llevan mucho tiempo esperando dueña. Son muchas las mujeres que han intentado encajar su pie, pero ninguna la ha conseguido. ¿Será usted la afortunada? Espero tener suerte. Fíjese que me quedan perfectos. Quizás unos zapatos color negro será mucho mejor. Qué va, qué va. Estos zapatos y yo estamos destinados a estar juntos. Me encantan. Me los llevo. Estos zapatos te van a salir muy, muy caros. Me los llevo igual, gracias. Mira, te pago con tarjeta, ¿eh? Gracias, me encanta. Mi bolso. ¿Dónde está mi bolso?
¡Ay, que me lo han robado! ¡Cierre la puerta, policía! ¡Me han robado el bolso! ¿Cómo que me tranquilice? Ahora viene el guardia de seguridad, seguro te ayuda a encontrar el bolso. ¡Me han robado! ¡No, señor! ¡El bolso! ¡Me han robado el bolso! ¿Dónde lo tenías? Estaba aquí. Estaba aquí, me he levantado, he ido a pagar. Y después ya no estoy. Eso, ¿me puede facilitar sus datos, por favor? Señor. Tenemos que las tramitaciones correspondientes. No, no van a hacer nada. Estaba toda mi vida dentro del bolso. Me corté el ojo. Me sale mal, pero su bolso seguramente estará en algún contenedor, vacío. No, por favor.